Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Qué tal, amantes y amigos de la tecnología? Bienvenidos a Hightech y bienvenidos al programa número 405 de esta saga de tecnología, innovación y emprendimientos tecnológicos para todo el país. Ya la saludo a ella, a mi compañera Vicky. ¿Cómo estás? Hola, Mati. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pero muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Qué tal la semana? Me enteré que estuviste haciendo un par de cursos. Sí, bueno, siempre estudiando igual, de siempre mi parte. Siempre estudiando, muy bien, sí. Muy seria. Muy seria se la ve en televisión. ¿Es así de seria? Decir. Me pregunta la gente dice en la calle, diría Mirta. ¿Es así de seria? ¿Es así de seria, che? Sí, sí, sí. Decir. Bueno, por lo menos acá es muy ordenada, realmente muy bien, bueno. Muy bien. Bueno, y si te parece, Mati, les mandamos un saludo también muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla, que nos acompañan una vez más en esta novena temporada de Hightech. Mati, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación? Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como Hightech y ponen me gusta y allí nos dejan un comentario, un saludo, comparten nuestros posteos, lo que quieran. También estamos en Twitter, @Hightech, y uno es la dirección, y comienzan a seguirnos por esa red social. Recuerden que también en Instagram nos buscan como Hightech. Allí pueden ver las mejores historias del programa, todos los contenidos, comentar, darle me gusta, lo que quieran. En YouTube se suscriben a nuestro canal Hightech y le dan a la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido y así pueden ver los últimos programas, contenido especial que nuestra producción prepara para ustedes y todas las temporadas de Hightech con lo mejor. Y recuerden que los sábados a la hora 20 pueden vernos a través de Facebook Live en vivo y en directo. Y bueno, así dejarnos un comentario, bueno, así mandarnos un emoji en vivo, lo que quieran, nosotros estamos ahí para responderles. Pero hay otra vía de comunicación que Vicky ya nos cuenta. Así es, también pueden mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 03492-1566-4157. Ahí también van a poder entrar en contacto con nuestro departamento comercial. Y bueno, si te parece, Mati, arrancamos con este programa 405 de Hightech. Quédense hasta el final porque están las perlitas y porque aunque no parezca, con Mati también nos equivocamos. Vamos a ver los adelantos, ¿te parece? Me parece, Mati, vamos. Dale. Rafaela Emprende es un programa que tiene la municipalidad junto con diversas instituciones de la ciudad, entre ellas el INTI, el Centro Comercial y demás, que fundamentalmente tiene el objetivo de acompañar a los emprendedores que tienen un emprendimiento que están haciendo con menos de 2 años. Salió hace unos años atrás de concretar la construcción de un pequeño satélite con un instrumental mínimo con componentes comerciales comunes. En Rusia se lanza la presentación del taxi del futuro, un vehículo eléctrico autónomo que, gracias a su novedosa tecnología, se cataloga como el taxi del futuro. El Cycle Knitter, la bicicleta sorpresiva que teje bufandas. Se cumplen 30 años de la creación de la CONAE, un hito que afianza la tecnología espacial argentina. Bueno, muy bien, arrancamos con todo este primer bloque de Hightech y les contamos que desde hace varios años en la ciudad de Rafaela se lleva adelante el programa Rafaela Emprende, dirigido a todos aquellos quienes quieran emprender, Vicky. Así es, y bueno, ya el año pasado el programa tuvo una temática especial y en esta oportunidad trata sobre TICs, así que presten atención, sobre todo esto nos cuenta más Mauricio Menardi, compartimos la nota. Hola, mi nombre es Mauricio Menardi y formo parte de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela. Rafaela
Rafaela Emprende es un programa que tiene la municipalidad junto con diversas instituciones de la ciudad, entre ellas el INTI, el Centro Comercial y demás, que fundamentalmente tiene el objetivo de acompañar a los emprendedores que tienen un emprendimiento que están haciendo con menos de 2 años o una idea proyecto, y la idea es que ese emprendimiento, esa idea pueda ser exitosa y se pueda construir un nuevo comercio, una nueva pyme en la ciudad. El Rafaela Emprende nació en el año 2009 y desde esa época han pasado más de 400 emprendedores en la ciudad que sostienen sus emprendimientos hasta el día de hoy. En el año 2020 sacamos un nuevo capítulo, se sostiene el capítulo del Emprende General y se armó un capítulo de Rafaela Emprende Verde vinculado a la economía circular, porque la sustentabilidad es un tema que se viene, a los jóvenes les gusta y empiezan a aparecer emprendimientos con ese estilo y ese sentido. Y en ese marco también, en el 2021 lanzamos el Rafaela Emprende Digital, que al igual que el Verde busca hacer un capítulo nuevo, con características nuevas, que sostiene por un lado la formación para el sostenimiento de un negocio, la idea del negocio, la planificación, la mirada económica del emprendimiento, pero también le suma otro tipo de capacitaciones vinculadas al sector digital, al sector TIC, como experiencia de usuario, seguridad informática, etcétera, etcétera, que son necesarios para poder llevar adelante estos emprendimientos. Las actividades que buscamos potenciar con el Rafaela Emprende Digital son aquellas que tienen que ver con sistemas informáticos, desarrollo de aplicaciones, plataformas educativas vinculadas a lo digital, plataformas de ventas digitales, robótica, domótica. Actualmente nos encontramos, empezó el viernes pasado, el 28 de mayo, el inicio de la convocatoria para que se puedan postular ideas de emprendimientos o emprendimientos vigentes. Vamos a tener abierto hasta el día 18 de junio la convocatoria. Luego vamos a hacer una selección entre finales de junio y principios de julio. Y a finales de julio se va a hacer el lanzamiento del programa, que va a tener un proceso de acompañamiento hasta el mes de noviembre. Para poder inscribirse entran a rafaela.gov.ar y buscan el banner Rafaela Emprende Digital. Ahí van a tener más información del programa y van a tener un botón que te lleva a un formulario para poder inscribirte. También lo pueden hacer vía redes sociales, en donde vean la publicación, están linkeados los formularios para poder hacerlo. Por otro lado, al momento, si bien se van a poder inscribir todos los que lo quieran, va a haber una selección para elegir a los mejores proyectos para potenciar. Y en ese sentido se va a tener en cuenta, por un lado, el grado de innovación del proyecto. Por otro lado, se van a priorizar aquellos que estén constituidos por equipos y no por personas individuales. También se va a tener en cuenta la diversidad de los equipos que se formen, la viabilidad y la escalabilidad del proyecto, y que tengan potencial para poder hacer una actividad de exportación con ese producto que construye. Rafaela Emprende Digital, como todos los Rafaela Emprende, están orientados a emprendedores y emprendedoras de la ciudad de Rafaela. Lanzamos la convocatoria Ideas y Emprendimientos el viernes pasado y en menos de una semana ya tenemos 19 ideas inscritas, o sea, lo cual está superando nuestras expectativas. Creemos, porque es un sector dinámico, con alguna cierta complejidad, creíamos que iba a ser menor la demanda y la verdad que nos está sorprendiendo y estamos como muy contentos con eso. Gracias Hightech por el espacio de difusión. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Muy bien, comenzamos segundo bloque de Hightech. Impresionante este programa Rafaela Emprende, y atención a todos los rafaelinos, todavía se pueden anotar porque hay tiempo, Vicky. Sí, Mati, y bueno, destacar que es muy importante que a pesar de la pandemia y de todas las restricciones, este programa se siga adaptando. Así es, pero lo decíamos, segundo bloque de Hightech, y nos vamos a hablar ahora
acerca de tecnología espacial y satélites. Claro, Mati, porque las nuevas tecnologías permiten construir satélites educativos del tamaño de un celular. Así es, y en la nota que vas a ver, vas a escuchar a Gustavo Carpignano, quien logró poner su propio satélite en órbita. Impresionante, mirá. Mi nombre es Gustavo Carpignano, soy técnico electrónico, soy el hacedor de un microsatélite que se llama D-Satellite o Do It Yourself Satellite primero. La idea salió hace unos años atrás de concretar la construcción de un pequeño satélite con un instrumental mínimo con componentes comerciales comunes. Participaron en forma voluntaria aproximadamente 20 personas. Con un laboratorio electrónico modesto, uno puede armar un satélite y lo puede poner en órbita. Lleva aproximadamente unos meses o probablemente un año, ¿sí? Uno hace pruebas y a su vez toda la parte administrativa de papeles. En este lanzamiento participaron 18 países, ¿sí? Donde la misión principal fue un satélite de observación terrestre de Corea del Sur, y al cual después, esa es la misión principal, se acoplan misiones menores. O sea, este satélite fue un satélite que fue en realidad lanzado desde otro satélite, que fue el satélite italiano MISAT 7. Una vez que estos pequeños satélites son eyectados, el UNISAT 7 en particular, donde viajaba este otro, que es el DIT primero, una vez que está puesto en órbita, una pequeña compuerta se abre y eyecta otro satélite. El satélite está funcionando hace más de 2 meses en órbita, ¿sí? La función es, en principio, educativa y es estar enviando datos sobre su estado de salud. Está mandando datos sobre su batería, cómo están funcionando sus paneles solares, cómo están dando el pequeño equipo de radio que tiene para enviar datos a tierra y poder recibir a su vez comandos, mandando información sobre su temperatura. Pensar que estar en algunos momentos soporta temperaturas de menos de 34 grados bajo cero. El satélite transmite una frecuencia de radioaficionados en la banda de UHF. Radioaficionados alrededor del mundo captan esos datos de telemetría y son enviados a esta base de datos. Esta base de datos se llama SACNOS y la puede consultar cualquiera por internet. La vida útil aproximadamente del satélite en funcionamiento es de aproximadamente 2 años. ¿Sí? Después se vuelve un desecho espacial. De a poquito la naturaleza sola lo va a ir llevando a que se desintegre al reingresar a la tecnología. En los últimos años se ha vuelto cada vez más potente. Esto hace que se puedan construir satélites de este tamaño con una capacidad de procesamiento o de aplicaciones para fines específicos a un bajo costo. Este satélite está basado en un microprocesador que es muy famoso, que es el Arduino, que es usado comúnmente en los colegios secundarios técnicos. ¿Por qué se aplicó este controlador en especial? Precisamente por eso, porque tiene fines educativos. La idea es que cualquier colegio, cualquier universidad pueda usar esta plataforma que es Arduino. A partir de fin del año que viene o principio del 2023, la idea es que cualquier universidad, cualquier instituto de investigación que esté interesado y tenga
un presupuesto, pueda, si está interesado, construir su satélite y lo pueda poner en. Agradezco esta nota a Hitech por su interés y esperemos en un futuro no muy lejano poder volver a comunicarnos para comentarles las novedades sobre lo que está pasando con este satélite y con nuestro futuro proyecto. Gracias. Tercer bloque de Hitech, agradecemos mucho a Gustavo por haber compartido la nota y bueno, felicitaciones por haber podido llevar adelante esta tan importante iniciativa. Y ahora llega nuestra sección favorita, ¿no es cierto, Mati? Así es, Vicky, llega Mundo Tequi. La sección en donde compartimos las últimas noticias de Argentina y del mundo sobre la tecnología, la innovación, los emprendimientos tecnológicos. Si te parece, Mati, vamos a verlas. Dale. El Cycle Knitter, la bicicleta sorpresiva que teje bufandas. Esta peculiar historia ocurre en Holanda, ideada por el neerlandés Georges Barrat Jones, el cual diseñó este proyecto divertido y a la vez surrealista. Mientras en otras estaciones de trenes, las personas aguardan la llegada del transporte leyendo algo, escuchando música o jugando algún videojuego, en Holanda existe la posibilidad de tejer cosas peculiares utilizando tan solo una bicicleta. De esta manera, uno hace ejercicios, pedalea, espera el tren y se lleva una bufanda gratis. A pesar de que el inventor no explicó su funcionamiento, puede advertir que la misma obtiene la energía mediante el pedaleo, el cual permite girar el mecanismo de la tejedora automática que hará su trabajo concluyendo la prenda de ropa. Este sistema eficaz requiere tan solo 5 minutos para tejer, por ejemplo, una bufanda completa. Lo interesante de Barrat Jones es el objetivo que busca alcanzar mediante este tipo de invenciones y es idear cosas que hagan feliz a la gente. Esa es su finalidad que da sentido a toda su obra creativa. Lógicamente, este tipo de inventos no se encuentran de forma permanente, sino que son experimentos artísticos y que, por ende, tienen simplemente apariciones esporádicas. La Cycle Knitter solo estuvo activa en estaciones de trenes de Holanda por un solo día. Fuente: Computer Hoy. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Se cumplen 30 años de la creación de la CONAE, un hito que afianza la tecnología espacial argentina. El 28 de mayo de 2021, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales cumplió su 30º aniversario con importantes logros desde su origen. Posicionada como referente mundial de la industria satelital latinoamericana, con 5 misiones satelitales completadas, centros espaciales y estaciones terrenales de vanguardia, institutos de formación y un auspicioso proyecto nacional en marcha, fabricar el lanzador argentino de satélites. Entre sus realizaciones más relevantes se encuentran la serie SAC de 4 satélites argentinos de aplicaciones científicas y la constelación SAOCOM recientemente completada,
pero también entre sus hechos destacables se encuentran las pruebas realizadas para desarrollar el lanzador argentino Tronador 2, 3 y proyectos como la misión Sabia Mar y la serie SAR de arquitectura segmentada. Dicha comisión se encuentra enmarcada bajo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y respecto de este aniversario, el ministro Roberto Salvarenza afirmó que celebra con alegría el 30 aniversario de la CONAE y resaltó que, gracias a la decisión política de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se recuperó el propósito de que la ciencia sea una de las herramientas para la construcción de la Argentina del futuro. Fuente: Argentina. En Rusia se lanza la presentación del Taxi del Futuro, un vehículo eléctrico autónomo que, gracias a su novedosa tecnología, se cataloga como el Taxi del Futuro, aunque también puede posicionarse como un transporte de carga según los desarrolladores del vehículo. La empresa encargada de realizar este prototipo es Sber Autotech, la cual presentó este modelo bajo el nombre de Flip, un vehículo eléctrico no tripulado de diseño propio. Las dimensiones exteriores del automóvil son las mismas que las de un estándar, pero la diferencia radica en su espacio interior, dado que posee un 40% más al no contar con los sistemas de control tradicionales para el conductor. La comunicación con el coche se realiza mediante un asistente virtual y dicho vehículo puede albergar hasta 6 personas. En cuanto a su funcionamiento, el coche cuenta con una plataforma impulsada por un motor eléctrico alimentado por un módulo de batería reemplazable, el cual, según los desarrolladores, puede reemplazarse con facilidad. Además, una curiosidad de este prototipo es que posibilita el uso de gas e hidrógeno como fuentes de energía. Flip será exhibido a principios de junio a los participantes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al mismo tiempo que pasará a formar parte del ecosistema Sber, creado por el banco ruso Sberbank, permitiendo a los pasajeros acceder a servicios de navegación, música y video. Fuente: RT. The Black Sheep, barbería. Diario La Opinión. Ariel Albrecht, sistemas de sonido e iluminación. Bueno, muy bien, volvemos de este impresionante mundo tequi con unas notas increíbles las que acabamos de ver. Bueno, lo que hablamos siempre en High Tech, los autos en el futuro van a ser eléctricos y autónomos. Y Rusia va a ser uno de los pioneros, así que bueno, vimos un adelanto impresionante. Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante la bufanda a pedal, pero la verdad es que no sé si las veo muy posibles en las estaciones de Retiro o Constitución. ¿Vos qué pensás, Mati? Hay que ser muy optimistas y pensar que se podría dar. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Se podría dar. Felicitaciones por los 30 años de la CONAE y ojalá que se cumplan muchos más. Muchísimos más, porque es increíble todo el laburo que vienen realizando. Bueno, muy bien. ¿Te parece que vayamos a una pausa? Sí, cómo no, Mati. Ya volvemos. Dale.
Electroinsumos Sociedad Anónima. Importadores directos con los mejores precios del mercado. Carlos Pellegrini 1089. Teléfono 506-416. Rafaela. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Un espacio de capacitación de negocios en la web. Nodocios, el canal de emprendedores. Bueno, muy bien, amigos de la tecnología, estamos cerrando el programa de hoy. Pero hay saludos, Vicky. Sí, así es. Bueno, vamos a mandarle un saludo muy grande a Emilio Fofano y a Gonzalo Galeano de La Rubia Santa Fe, que son parte de nuestra gran comunidad y amigos techis que nos siguen cada fin de semana en cada una de nuestras ediciones. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están desde el otro lado de la pantalla y que comparten, que comentan, que le dan me gusta, likes a nuestras publicaciones. La verdad, nos ponen muy, pero muy contentos. Como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo, Vicky. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue Hi Techy. Ah, claro, no es de cartón, pero... No, pero sí, la piba va re bien. Tarda mucho en pasar ese tren. ¿Sonó el tren? En la época de pandemia, digamos. No me pidas muchas caras porque no... Me parece. Igual te puedo decir que no. ¿Querés que aclare? Satélites del tamaño... No me tenté. No le digas nada, que después cuando edite... No, dejá, dejá. ¿Quién escribió esta noticia? Tomá, para vos. Felicitaciones por poder haber llevado... ¡Calla el perro! Son cracks. Del tamaño de un telu... El arranque conduce. ¿Dónde está el número de teléfono? No estoy peinado, ¿no? 405. ¿405? ¿Es el satélite o es un cohete? Galena. Ah. Bien, ¿vos? Mirá que puede ser la profecía autocumplida. Eso. Con razón, no se me daba lo del FIA. Torta, bizcocho. Ah, las pandemias. Una producción de Multimedio GS.